El Campo del Moro es uno de los parques más importantes de Madrid, como parque histórico, como trazado de jardinería, como importancia artística, como historia. Se llama popularmente Campo del Moro porque hay una historia, seguramente cierta, de que al pie del Alcázar es donde asentó su campamento Alí Ben Yusuf cuando hizo un intento de volver a conquistar la ciudad ya conquistada por los cristianos en el siglo XI. En realidad, lo más posible es que el lugar exacto del campamento fuera la actual explanada de Caballerizas. Y en cualquier caso, el uso del nombre es desde principios del siglo XIX en la época romántica, pero ha calado profundamente y es como se conoce más popularmente el jardín. Siempre es un sitio, además de muy bello, objetivamente, pues es para nosotros, pues es un sitio muy inspirador, ¿no? Es emocionante porque de alguna manera nos conecta en un vínculo espacial, aunque sea, con estos autores que nosotros estamos tocando pues dos, tres siglos después, ¿no? Brunetti estuvo trabajando aquí en Madrid, es un músico italiano, pero vino aquí a Madrid a trabajar y estuvo trabajando aquí en diversas instituciones de aquí de la corte, como violinista. Y él además fue compositor y tiene una obra camerística grande, y tiene una obra también sinfónica grande. La sinfonía que vamos a interpretar hoy es su sinfonía en sol menor, que bajo mi punto de vista es una de las más brillantes de su repertorio, ¿no? Y en la balanza hemos puesto la sinfonía 29 de Mozart, que es, pues no sé, es la creme de la creme de su etapa central sinfónica, de sus sinfonías de Salzburgo, y es una obra maestra. Por un lado es tocar el gran repertorio de época, de los maestros internacionales, Mozart, Haydn, Beethoven, Bach, y por otro lado
combinarlo en nuestros programas con obras de nuestros compositores y de nuestro repertorio, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de miedo de que haya un bajón de nivel en el concierto porque toques una gran sinfonía como va a ser hoy, que es la 29 de Mozart, y luego toques una obra totalmente desconocida, una sinfonía de un autor desconocido, muy desconocido, que es Brunetti, que tiene mucha relación con Madrid, que tiene mucha relación con estos jardines, con este palacio. Bueno, y ese es un poco el marco y las conjunciones, los nexos que hay un poco para hilar todo el programa, ¿no? Mozart, Brunetti con las sinfonías, Martini Soler tiene mucha relación con Mozart porque fueron competencia como compositores en la Viena de José II. Para completarlo, pues elegí un par de oberturas, una de una ópera, El tutore burlato, de Vicente Martini Soler, que es otro compositor valenciano, muy relacionado con patrimonio también, porque su primera ópera y su única ópera que hizo aquí en España, porque él se fue luego a Italia, a Viena, Rusia, etc., fue Il tutore burlato, que vamos a interpretar su obertura, y se estrenó en el Palacio de la Granja, ¿no? Por último, interpretaremos la obertura de la zarzuela Clementina, de Boccherini, que también es un autor similar, digamos, a Brunetti, en el hecho de que es un italiano que vino aquí a trabajar y hizo su carrera aquí y murió aquí también. Todos estos terrenos eran huertas, eran como 35 huertas que compró Felipe II cuando decidió en 1561 establecer la capital en Madrid. El Alcázar ya estaba construido, era el palacio más grande en la zona central de Castilla, más cómodo para la Casa Real, pero no tenía un parque. En el siglo XIX hay un momento que es la boda de la reina Isabel II, en la cual se hacen otra serie de obras, digamos, de terminación y de decoración del palacio, y también se acomete el jardín. A ese proyecto que se ejecuta y al que responden las dos fuentes que vemos aquí, que coloca Pascual y Colomer, aunque son anteriores, son del siglo XVIII y vienen de otros dos jardines reales. Sabemos que en época de Felipe II hay un proyecto muy interesante, que había actividad festiva, ¿vale? Porque es un proyecto para unir con un teatro y un puente este parque con el de la Casa de Campo. Eso denota unos intereses. Actividades que nos consten, aparte de alguna cosa de la época de Felipe IV, no tan formal, hay sobre todo a partir de la remodelación del jardín por Ramón Oliva en 1890. Notablemente los cumpleaños de Alfonso XIII, pues a partir de 1902, a partir de la mayoría de edad del rey. Thank you.
las características técnicas del instrumento se adaptaban perfectamente a la música que se tenía que tocar. Es decir, creo que son los mejores instrumentos a nivel técnico, por el peso del arco, etcétera, para tocar estos repertorios. Cuando tú tocas con un violín moderno y con un arco moderno, está creado para otro tipo de música, unas músicas que son muchísimo, con unas frases muchísimo más largas, con un legato muchísimo más prolongado. Y este tipo de música del 18 es una música donde sobre todo brilla la articulación de las notas, ¿no? Entonces no necesitaban tener unos arcos tan largos, tan pesados para mantener el sonido, sino que simplemente necesitaban un arco que funcionara para el tipo de estilo que estaban tocando, ¿no? Los instrumentos son todos difíciles, es decir, un violín moderno es exactamente igual de difícil que de controlar y de ser un maestro que un violín barroco. Un trompista moderno, si coge una trompa como las que van a tocar hoy, son trompas naturales, que al fin y al cabo es un tubo largo, sin válvulas, sin ningún tipo de ayudas o de mejoras que se fueron haciendo para tocar otro tipo de cosas que se querían tocar, ¿no? El propio instrumento ya te está diciendo cómo tienes que andar sobre esa música de una manera mucho más fiable que con instrumentos que son un poquito de otro planeta, de alguna manera, ¿no?